¡Vete, va, Happy! ¡Estás solo! Muy bien, voy solo contra el portero. El equipo está confiando en mí. No debo defraudarlos. No debo de ponerme nervioso. Debo de tomar la mejor decisión. ¿Le tiraré al portero? ¿Me lo burlo? ¿Doy un pase? ¿Qué debo hacer? Si bajo la velocidad, seguro los defensas me alcanzan. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Ya sé! ¡Otra vez se puso nervioso! ¡Ya no se la vuelvo a pasar! ¡Hey, crack! Seguro también les ha pasado esa molesta situación en donde van solos contra el portero y se ponen bastante nerviosos, les pasan mil cosas por la cabeza y al final terminan fallando ese disparo que les podría haber dado la victoria, ese gol que les podría haber ayudado muchísimo en el partido y todo por los malditos nervios. Es por eso que el día de hoy venimos con tres increíbles opciones, alternativas de cómo definir ante el portero de manera efectiva, sencilla, muy fácil, que cualquiera de ustedes puede realizar en el campo sin complicarse tanto la vida. Así que crack, prepárate, deja tu botón de like y empecemos con este video. Ok, cracks, vamos con la primera definición. La primera forma de cómo meter un gol sí o sí es la famosa vaselina. Muchos la conocemos, muchos inclusive ya la hemos hecho, pero ¿por qué es tan importante? La forma correcta de definir de esta manera es siempre y cuando el portero salga pero demasiado de su área. Si nosotros vamos solos contra el portero y vemos que viene hacia nosotros muy rápido, es el momento ideal para hacer esta clase de movimientos. Ningún otro es mejor. Pero por supuesto también tomando en cuenta la distancia a la que se encuentra de la portería. Y recuerden que para que le salga súper bien es simplemente colocar la punta de nuestro pie lo más abajo posible del balón y lanzarla hacia arriba del arquero. Así tal cual, es muy sencillo. Aquí lo complicado es realizarlo tal vez a velocidad, por lo que te recomiendo tal vez des una pequeña pisada al balón. Lo movamos de forma un poco lateral para frenar la velocidad con la que lo llevamos conduciendo y una vez que el balón no va tan rápido podemos realizar este movimiento con mayor facilidad. There's something in the air, can you feel it? I'm glad it's here, cause the atmosphere need a spirit. It's floating like the ozone. Somebody shook the snow globe, and now the world is looking kinda fuzzy, and we don't know what's happening. Seems like the past is coming back again and battling the future. They crashing like an accident. The planet has to spin, evolution doesn't stop. New ideas getting cooked up. Ayo, the oven's hot. The love you got is energy, like the segundo punto, cracks. Aquí en este momento digamos que el portero salió a máxima velocidad nuevamente, pero en este caso sí ya lo tenemos de frente. Fue demasiado rápido, nos ganó en la jugada, ya no nos dio tiempo de hacer la vaselina. Lo más recomendable en estos casos es realizar un movimiento brusco para burlarnos al portero y hacer un gol. Y la mejor forma, la forma más fácil, la más efectiva, es realizar una especie como de finta, como que vamos a hacer un disparo hacia el poste más lejano y en realidad vamos a pisar el balón de forma lateral hacia el lado contrario, cambiándole el perfil totalmente al portero, lo cual lo va a desequilibrar bastante y por lo tanto ahora el perfil que a nosotros nos va a quedar va a ser el perfil no dominante. Pero aquí la situación no es tan complicada para nosotros, ya que simplemente tenemos que empujar el balón de la forma más sencilla posible, como si diéramos un pase con parte interna con nuestra pierna no dominante. Y créanme que va a ser un gol bastante sencillo. Recuerden que esta clase de movimientos solamente la vamos a aplicar cuando ya tengamos demasiado encima al portero muy cerca. Cuando sepamos que realizando cualquier clase de disparo nos lo va a parar, ya que lo tenemos demasiado cerca y las opciones de definir son muy limitadas. Así que la mejor que tenemos en este caso y que es la más sencilla es quitárnoslo de encima. Thank you.
Vamos con el tercer y último, cracks, que para mí este ya es cuando de plano el portero no te sale para nada. A mi parecer, esta es de las opciones más fáciles, las más sencillas de resolver. Ya que aquí no podemos ni burlar al portero, ni hacerle una vaselina, para nada. Aquí simplemente debemos de realizar un disparo, el cual vamos a realizar siempre hacia el poste más lejano del portero, al que le cueste más trabajo llegar. Pero mucha atención, cracks, este movimiento, este disparo, vamos a hacerlo sin ser tan obvios. Vamos a tratar de no ver tanto hacia esa dirección, de no perfilarnos tanto, hacerlo demasiado brusco, hacerlo en un solo instante, ese perfilamiento y ese disparo, esa visión, de un momento a otro para que el portero, digamos que no se las huela, que no se percate que vas a hacer ese disparo hacia esa dirección, para que de esta forma le cueste todavía muchísimo más trabajo alcanzar ese disparo. Recuerden que este movimiento, esta técnica, solamente la vamos a realizar siempre y cuando el portero se tarde mucho en salir. If you're ready to grub, let's up, potluck, potluck, everybody bring something, dish up, potluck, 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 I can't wait to get a plate, potluck. This ain't a gourmet china plate swag, it's an old school comfort food on paper plate pate, picture a baked bean, potato salad, kind of scene, rots, burgers, sloppy joes, I think you know what a... Cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy, espero utilicen estos tres movimientos que son muy efectivos para todos sus partidos, para que no se los coman en el área y por supuesto se vean como todos unos cracks en ese momento decisivo del partido. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no te puedes perder, amigo mío, y por supuesto dejar aquí tu comentario sobre qué te pareció este video, qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes, algún regate, algún truco, lo que tú quieras relacionado al fútbol, déjalo en los comentarios. Y bueno, cracks, sin más por agregar, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. As long as we're together telling stories while we're eating, feeling the love, cause that's what we believe in.